Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order, episodio número 9. Y como sabéis, logramos llegar a lo más alto del gran árbol en Kashyyyk. Ahí, aparte de aprender una nueva habilidad, que es el doble salto, y derrotar a la segunda hermana, conseguimos hacer que el sable ahora pues sea doble, ¿vale? Sí, que eso no estará mal. Y además hemos descubierto que para seguir avanzando en la información del Holocron hemos de ir a un nuevo planeta, un planeta que hasta ahora no habíamos ido, que es Dathomir. Así que vamos a por ello, pero antes pues imagino que tendremos que hablar con Siri. O Sir, no sé cómo le dicen, cómo se pronuncia, porque evidentemente sabéis que hay problemas desde que Cal descubrió que Sir era la maestra Jedi de Trilla, que no es nada más y nada menos que la novena hermana, ¿vale? Así que vamos a ver, porque ahora hay tensión, porque esto nos lo ocultó. Los imperiales habrán peinado bien esta zona. El imperio sigue donde lo dejó después de arrasar con las fuerzas de Saw. Ojalá todos escaparan con vida. La mayoría lo hizo. Son listos. No entiendo los objetivos de Saw, pero le dio un duro golpe al Imperio. Ha ralentizado sus operaciones. Ralentizarlos vale, pero vamos a detenerlos definitivamente. Ojalá tengas razón. Vale, pues no, realmente no habíamos de hablar. Ah, vale, se puede abrir directamente la nave y vamos a buscar este planeta, como os decía, que es Dathomir. Bueno, este, fijaros, que lo hemos explorado 87%, nada mal. Pero ahora nos vamos a uno que no hemos explorado, pero nada, nada, nada. Vale, así que vamos allá. Dathomir, como ya os digo, es un planeta habitado también por una especie. Unos seres que pues son bastante famosos en el mundo Star Wars, porque sobre todo pues aparece en lo que son las películas por primera vez en La amenaza fantasma. Aparece gran Darth Maul, que es de este planeta, originario de Dathomir. Pero como veréis, tampoco son los únicos que habitan en ese planeta. Durante las guerras clon, las hermanas pactaron con un Lord Sith que las traicionó. Al final, asesinaron a casi todas, una masacre. Estas son las hermanas. Es un lugar mortal. Tengamos cuidado. No tendrás que repetírmelo. También estaba habitado por las hermanas de la noche, Dathomir. Nuestro siniestro destino. Siéntate, chaval. Sin duda, para mí, del juego, el planeta más, como acaba de decir Gris, el más siniestro de todos, Bueno, ahí se da bien la ambientación, súper árido, sin vegetación. Si veníamos de un planeta como Kashyyyk y nos metemos en uno que es todo lo contrario, ¿no? Dentro de la nave, tengo paredes, tengo Jedi, estoy bien. Sí. Oye, Cal. Con Sir, ¿va todo bien? No lo sé. Eso no es lo importante ahora mismo. ¿Ella cree en ti? Si te digo la verdad, yo no te tenía en tanta consideración al principio. Me di cuenta. Como me obligó a seguirte al lugar más aterrador de la galaxia y tal. Bueno. Sí, eso. Final. Bueno, espero que lo arregléis pronto para poder terminar esta misión e ir a relajarnos por ahí. Un momento. ¿Me deja salir o qué? ¿Vas a que tengo que hablar con ella o algo o qué? Ah, coño, que está aquí. Cal, ¿tienes un momento? Has avanzado mucho desde Braca, pero el camino dista de haber acabado. Quiero que sepas los peligros que te aguardan. Puedo con ellos. Sé de qué eres capaz, eso no te lo niego. Y sé qué hay que hacer. Lo he hecho antes. Cal, hasta los Jedi más fuertes. Yo no soy Trilla. Estaré bien. Ya sé que no lo eres, no he dicho eso. No te pido que digas nada. Está todo bien, Sir. De verdad. Ten cuidado, Cal. Solo eso. Bueno, diríamos que ahora mismo Cal está en un punto de que no confía en nadie y que solo básicamente cree en sí mismo.
viene de, evidentemente, de haber derrotado a la segunda hermana, está como crecidito. Uy, cuidado. Menos mal que no estábamos ahí. ¿Qué es ese bicho? No creo que quiera charlar. Veremos que, como os decía, este planeta nos va a dar un poco de, seguramente, una dosis de realidad, ¿eh? Bueno, este, si no viene, paso de él. ¿Y esto ha explotado o algo? No me acuerdo. Pues no. Vale, Hydratis. Cuidado. Vale. Awin. Vale, tenemos un personaje más. Un enemigo más. ¿Esto qué es? Vainas funerarias. Sí, aquí es donde se enterraban a las hermanas, creo. Aquí estás. Que sería como el género, o sea, la especie femenina de este planeta, ¿no? El masculino serían, pues, como los de Darth Maul. Mira, aquí podemos ir, ¿eh? Vale, cuidado. Vale. Bien, muerto. Vale. ¿Y hay algo para subir? Joder, qué pesado, ¿no? Mira, aquí hay algo. Vale, se puede ir con lo de la pared o con el doble salto. Métete aquí. A ver qué has encontrado. Nuevo aspecto para BD1. Rojo. Venga, vamos a ir de rojo un ratito, va. Venga, me gusta ir cambiando. Ah, a lo mejor así, espérate. Verás. Ah, no. Ahí hay algo, ¿eh? Se ha de poder llegar, ¿eh? De alguna manera. Ah, espera. ¡Wow! No, no llegaron ya. Ah, por aquí. Míralo, era por aquí. Vale, vale, vale. Punto de habilidad. Genial. Loli. Una hermana de la noche practicando. Bien. Vamos a ir por aquí, ¿no? ¿Hay como un atajo? Vale, ahora a explotar. Bien, esto. Ya tenemos un atajo para la próxima vez que vayamos a la mantis. Está el amigo. Encuentras cosas. Explorándolo todo, ¿eh? Que fije inquietante, cuidado. Aquí hay una puerta, pero está cerrada, claro. Ah, pero se podía tirar, vale. Ojo, ¿eh? Wow. Ahí hay algo también. A ver. No sé cómo se llega ahí.
Venga, hombre. Qué pesadicos. A ver, ¿hay algo aquí? Hostia, mira, está el bicharraco ese. Y aquí, cuidado con esto, ¿eh? Nada, por aquí nada. A cal y canto. Vale. Hostia, espérate. No. Aquí me de. Intento tomármelo. No me deja. Ayuda, bebé. Aquí, aquí. Bueno. Hala. ¿Algo interesante? Este no sé si vuelve a salir ya. Me ha dejado fino, ¿eh? Por favor, ayuda. Buen trabajo, BD. A ver. What? No sé dónde voy, ahora mismo. Ah, mira. Ya es un lío esto, ¿eh? Aquí está la nave. Vale. Pues nada. Voy muy perdido. Porque en teoría por aquí hay cosas. Pero bueno, ya lo miraremos. Los Cefo estuvieron aquí. Qué raro. Esto parece abandonado, pero... Vete de aquí, Jedi. Una hermana de la noche, ¿eh? Creía que estaban muertas. No todas. No puedes entrar en Dathomir. ¡Márchate! Me temo que no puedo, pero quizá podríamos ayudarnos. Mira, yo... Calma. No soy tu enemigo. Tus actos indican lo contrario. Espera, no he venido a... ¿Veis? Aquí están. Lo que os decía. ¿Hay alguien ahí? ¡Vuelve aquí! No está mal. Prueba conmigo, Jedi. Cuidado. No sé si puedo... Está temblando de miedo. Venga, va. Joder. Son duros, ¿eh? Hermano de la noche. Se llaman así, sí. Hermanos y hermanas de la noche. Vale. Aquí es por donde he venido, ¿no? Correcto. Vale, hay un punto de guardado.
Genial, vamos a descansar. Y de árbol de habilidades solo tengo uno, con lo cual, pues ahora mismo ya creo que todos valen más de un punto, ¿no? Vale, dos. Todos vale dos ya. A este no, ataque con cambio. Pero de momento vamos a esperar. Vale, como veis aquí, este planeta, lo que decía, los enemigos están fuertes. Mira, ahí hay algo. ¡Hey, hey! Vale. Y también, ¿eh? Una hermana de la noche sobrevivió. Tiene algo familiar. Mierda. Está abajo. Sí. Que no se mueva. ¿Más hermanos de la noche? Voy a cargar primero a este. Vamos a acabar contigo. Bien. Coño, punto de habilidad. Genial. Ahora sí. No guardaré, pero el punto de habilidad lo voy a subir. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Este qué era? Más. Vale, este es importante. Porque así recuperamos más vida cuando nos curamos, que aún... Si no le cuesta, bastante. Vale, como no hemos descansado, al principio, los enemigos no deberían reaparecer. Vale. Esto debe estar cerrado por aquí, ¿no? Esta puerta ni se mueve. Claro, esto está bloqueado de momento. Vale, pero... Estos son cefos, ¿no? Estos de aquí. Cuidado aquí, ¿eh? No me fío nada, tío. Has cometido un error. Qué cabrón, me acordaba que por algún lado había alguna. Vamos, lucha. Hostia, ha desaparecido. Vale, bien. Muchos, hay muchos, Venga, uno más. ¿Y dónde están los otros? Ah, vale. No matarás a ninguno más de mis hermanos. ¡Hala! A ver qué hay aquí. Bebé, métete aquí. Sí, vamos a echar un vistazo. Una pintura para la mantis. Está guapa, pero me gusta la verde a mí. Joder, a una y otro. Cuidado con este. Vale, pues esperaremos. Vengan. Este no puedo pararlo. Bien.
Ah, vale, venga. Vale. Taneamos. Ah, vale. Mira, estoy arriba ahora, ¿eh? ¿Por aquí no había algo? No. Me habré confundido. Buah. Araña. Cuando venga, se va. Mira, hay una caja ahí, la veo. Vale. Muy bien. ¿Quieres echar un vistazo? A ver qué me da. Un nuevo interruptor. Muy bien. Uy. Ah, amigo, mira. Bien. Esto sí ya lo desbloqueamos. Vale, bien. Ahora ya podemos pasar por aquí y ahorrarnos todo ese trozo, ¿no? Genial. Bien, aquí. ¿Y hay alguien? Un momento. Hay un tío aquí, a ver. Otro viajero. Has conocido a la hermana de la noche, pero veo que has sobrevivido. Oh, una espada láser, no la escondas. Eso explicaría que sigas vivo. ¿Quién eres? No tengas miedo, no. Soy un viajero. Estudio la naturaleza de culturas extintas y filósofos muertos. ¿Y a las hermanas de la noche? Nada sospechoso el amigo, ¿eh? Estudio muchas cosas. Pero sí, esa hermana de la noche, bueno, solo era una niña cuando la guerra llegó aquí. Tuvo que ver morir a toda su familia. ¿Qué sabes de esas ruinas? Oh, son muy, muy antiguas. Las hermanas de la noche cayeron ante el influjo del poder que contienen. No entres ahí. O correrás la misma suerte. Estamos muy chulitos, ¿eh? Estamos muy chulitos. Llega a las ruinas de Ruidas. Vale, pero... Y por aquí no hay nada, tío. Ah, mira, mira. Toma ya. A mí es que me encanta cómo lo tengo, ¿eh? Pasa que el color es la lástima que no tenga más. Pero lo demás no voy a cambiar nada, ¿eh? Me gusta cómo la tengo, tío, sí. Sí, sí. Vale, un banco de trabajo. ¿Habrá un punto, algo para guardar aquí? ¡Oh! ¿Un estimulante, BD? Mucho mejor, BD. ¿Qué hay aquí?
Ah, mira, ya sé lo que es. Esto es lo que veía desde ahí abajo. Algo atrajo bien, a alguien de vida. Aquí. ¿Energía de las ruinas? Vale, este es el otro punto. Vale, vale. Y secreto descubierto. Vale, ahora sí. Podemos ir hacia allí, donde nos decía. Vale, tengo el doble salto, ¿no? Entonces llego bien. No hay problemas. ¡Matad al intruso! Voy a detenerte. ¡No! ¡Me rendí! Vale. Podría subir con el equipo adecuado. Ah, que no puedo subir. ¡Hostia! ¡Muere! ¡Pudrete en los pantanos! Maldito Darth Maul. ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Hala, qué falso! ¡Qué falso! Pero qué falso ha sido eso, ¿vale? Uf, no me creo que estemos vivos. No, ni yo. Sí que sabes cómo divertirte. Me cago en. Por aquí, ¿no? ¿Será? Ay, Dios. Aquí hay algo, ¿eh? Bueno, voy a descansar primero. Recuperamos. Vale. Vale, ya me acuerdo lo que me falta. O sea. Vale, a ver si se puede abrir. Yo creo que eso estará bloqueado, ¿no? Esta puerta estará bloqueada por este lado, seguro. Creo que está sellada. Vale, entonces hemos de buscar otro sitio. Vale. A ver, ¿por dónde? Por aquí no, ¿no? Por aquí. Oh, oh. Oh, oh. Ahora vamos a conocer a las hermanas de la noche. No vas a pasar de aquí. Ya hemos conocido los hermanos, no. Y ahora las hermanas. Él tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los Jedi sois ladrones, mentirosos, egoístas y solo traéis muerte. Apártate. Si vuelves a atacarme, acabaré contigo. No, yo no haré nada. Pero mis hermanas asesinadas. ¿Veis? Aquí están. Creo que estaría bien ahora el sable doble, como hay tantas. Ellas tendrán su venganza. Joder, qué mal rollo, tío, Dan. Vale, 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 ves, con el doble va muy bien. Pero no son muy fuertes. ¿Tienes algo? Pero suelen atacar de dos en dos. Hermana de la noche no muerta. Vale. Hay que ir por aquí, ¿no? ¿Eh? Más no muertos. ¡Ay, no veo! ¿Cómo? Se me ha quedado ahí, Cookie, tío. ¡Hola! Ya pues. Cuidado, ¿eh? ¿Hay algo aquí? No creo, ¿eh? Yo creo que eso no es. No debería poder pasar por ahí, ¿eh? No tiene pinta, vaya. Vete de aquí.
Venga. BD, aquí, un estimulante. Bueno, ahora ya recuperamos bastante, ¿eh? Vale, vale, aquí es donde estábamos. Genial. Y esto ya no tenemos que pasar por aquí, ¿no? Ah, no, no. Esto no, ¿eh? Pero no hay camino para desbloquearlo. ¿O sí? Ni siquiera las enterraron. Muchas hermanas murieron aquí. No tuvieron ninguna oportunidad. Ya, pero aquí no está la puerta, ¿eh? A ver. Míralas, míralas. Ahí arriba. Ay, Dios. A ver, ¿cómo subo por aquí? Pagarás por su muerte. Venga, muerte. No hay nada, ¿no? Aquí. ¿Cómo nos sigue esa hermana de la noche? Está lleno, de enemigos aquí. Sir las llamó portadoras de la fuerza, pero nunca vi a nadie usarla así. Mejor andarse con ojo. ¿Lo que tienes son ojos? ¿Sabes qué era esa criatura voladora? No quiero descubrirlo. ¿Cuántas raptadoras has visto hoy? Deberíamos ponernos a cubierto. Cuidado, ¿eh? Aquí hay un atajo. Creo. Parece un atajo, pues no sé. Vale. Perfecto. Genial. Esta no es la puerta. Ahí no te quedas a gusto. ¿Has encontrado algo? La empuñadura. Desbloqueamos esto. Vale, aquí hay el punto guardado y ahora puedo subir rápido por aquí, ¿no? Pues voy a descansar. Ahora estarán estos bichos asquerosos. Vamos a subir rápido. Bien. Bien, 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 bien. Nuevo objetivo añadido. Explora Dathomir para encontrar una forma de volver a las ruinas. Hostia, están ahí. Me cago. ¿Qué pasa este? Vale. Aquí hay follón, ¿no? ¿Runas de Hermanos de la Noche? ¿Hay una aldea cerca? El forastero no es nada contra nuestros hermanos. No es nada contra mí. Si lo encuentras, destrúyelo. ¡Mirad ahí! ¡Bien! ¡Que no se mueva! ¡Acercaos! ¡Vamos! Yeah.
tienes poder de verdad. ¿No? Mira si soy fuerte. Vas a sufrir. Tu derrota está asegurada. Déjate de tonterías, intruso. ¡Hostia, míralo! ¡Buah! ¡Buah! Mira cómo me los cargo. ¡Joder! Aquí me han tomado una emboscada buena, ¿eh? Joder. ¿Cuál? ¿Cuál? Vas a morir, Jedi. ¡Hala! ¿Ya? ¿Qué es esto? Hubo una persecución. Me vendría bien un estimulante. Sí, me voy a tomar uno. Buen trabajo, BD. Buah, mira todo lo que viene aquí. Qué rápido me carga esos dos. Genial. ¡No! Bien. Vale. Por aquí hay camino, ¿no? Sí, pero aquí no lleva nada. A ver. ¿Qué pasa, amiguete? ¿Algo interesante? Hostia. Doma de arañas. ¡Ah, que las tienen domesticadas! Toma ya. A ver. ¿Y esto qué hago? Bien. Puedo guardar, ¿eh? Aquí. Lo que pasa es que está lleno de peña esto, ¿eh? No sé si guardar, ¿eh? Aún tengo bastante vida. Creo que no voy a guardar. Quedaba uno, tío. Tírame un estimulante, bebé. Atrás, Jedi. ¿Cómo que atrás? Oh. Aquí se va a liar, ¿no? Vale, por aquí y llego allí. Vale. ¡No! ¡Sí le he dado! Joder. Bueno, hemos sobrevivido. ¿Me das un estimulante, BD? No me quedan muchos. Justo donde duele. ¿Aquí hay algo?
sacrificios para dar ejemplo. Aquí hay una caja. ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Aquí? Aquí hay algo. Vale. ¿Por aquí? No, aquí no es. Bien. Ah, es aquí, ¿no? Vale. Esto se está poniendo intenso, ¿eh? Aquí. Espero que haya un punto de guardado cerca. Porque... me importa la miseria ahora mismo. Joder. Pues no. Pues no lo hay. Aquí vivirán los hermanos de la noche. ¿Por ahí? Estamos. Es como un poblado, no, menos que no haya alternativa. Bueno, qué remedio. Bien, muerto. A ver, ¿qué hay por aquí? Que yo me aclare. Ah, bien. Eliminadlo. Hostia. ¿La puerta? Wow. Pues no. Me la han liado, ¿eh? Yeah. Hostia, zona nueva, ¿eh? Bueno, por lo menos tengo un punto de descanso. Que no es poco. Es un lío este planeta, ¿eh? La verdad. Mira, ahí hay algo. A ver, aquí qué hay. Por aquí nada. Por aquí no se puede pasar, ¿eh? Encuentro un camino. Mira, aquí hay algo. Ah, pues punto de habilidad adquirido. Cuánto miedo y dolor. ¿Quién sobreviviría aquí? Vamos a... aquí tenemos otro más. Vamos a usarlo. ¿Este cuál es? Lanzamiento torbellino. Lanza la espada láser doble en el área. ¡Oh, qué bueno! Bien. ¡Hostia, qué bueno! Vale, 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 vale. Bueno, no he guardado. Espérate, ya que... No sé si se pierde si no lo guardo, lo de la habilidad adquirida. Y como total, no he hecho nada de momento más. ¿Dónde debo ir? Por aquí hemos visto que no se puede, ¿no? Bien. Hostia, es una ciénaga esto, ¿eh? Qué asco. De verdad. Ahí hay algún camino, ¿eh? Mierda, que es tóxico, es verdad. Mierda. Hostia, qué rabia dan, ¿eh? Las arañas de mierda. A ver. Ruta Brula. No tiene nada de buena pinta esta zona, ¿eh?
Venga, otro más. ¿Por aquí? No miro el mapa, voy tirando ya. Una semilla, qué bien. A Gris le espantarían estas enredaderas, pero... ¿Es Gris? Tengo que encontrar alguna manera de llegar, Por ahí arriba debe ser el camino. Pero... no veo cómo... ¡Ay, coño! Era por aquí. ¡Qué fuerte! A ver... pues dice que es por aquí, ¡Ah, mira! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Qué bien! Otro de esos bichos. BD, aquí, un estimulante. Cuidado, que muere dando, es verdad, tío. No me acordaba. No es que no me acordara. Se ha hundido. Es que no me da tiempo de irme tampoco. Esto era una arena. Los hermanos de la noche solo respetan el poder. A ver qué hay por aquí. Una araña. ¡Oh! ¿Me lo puedo tirar? Ahí, 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 eso, eso. Bien. Funciona, funciona, bien. Me metí donde no debía, creo. Así es como lo haces. Pero bueno, tampoco perdí tanta vida. Vale, BD. ¿Qué es? Oh, poncho. Oh, le queda bien a esta zona, Vamos a cambiarnos un poco de atuendo. Y el de BD1 lo vamos a poner también. Lo vamos a poner en modo oscuro. Bien. Aquí hay algo que es como de una nave, ¿no? Parece que es una nave. Por aquí hay camino. Aquí la también. Nave se estrelló. Estaban huyendo de algo. Hostia. Vale. Necesito algo de ayuda. Bien. Oh, paso de otro bicho de estos, Qué pereza, tío. Está lleno de people. Aquí hay algo. Joder. Será por caminos. Bueno, cago. Ah, mira, mira, mira. Es que hay de todo, pero por aquí caerá. Vamos, siento de la madre. Bebé, métete aquí. ¿Qué es, bebé? Ah, mira, mira, mira. Bien, bien, bien. He llegado a algún sitio ahora, Creo. Hay algo. Las hermanas llamaban madre a su líder. Usaba magia muy poderosa. ¡Oh! ¡Mierda! Vale, tengo que hacer para poder allí. A ver. Tengo que hacerlo. Vale, bien.
¿Puedo seguir subiendo? Sí. A ver dónde me meto ahora, ¿eh? ¡Oh! Eso va a dar problemas. Eso va a dar problemas, dice. Algunos sí. Debajo de nosotros, hermano. Está temblando de miedo. A ver si funciona. No puedes superar nuestro poder. Mierda. Prueba conmigo, Jedi. Acabad con él. No, no, no. BD, estimulante. Rápido, hermanos, acabad con él. Esfuérzate más. ¿Listo para morir, Jedi? Está lleno, tío, está muy lleno. ¿Crees que eres rival para mí? Se está retirando. Vamos a cargarnos primero a esos. Temblando de miedo. Te he dado. He fallado. Tu derrota está asegurada. ¡Avanzad! La muerte viene a buscarte. ¡Hala! ¡Joder! ¡Uf! Lo que había aquí. ¿Qué es esto? Líquen de fuego. ¿Me das un estimulante, BD? Gran trabajo. ¿Y a dónde voy? Debe ser por aquí. Parece. Por aquí, ¿no? Ya me la lía. Madre de Dios. Lo que hay aquí liado, tío. Madre. Vale, hay un atajo. Bien. Ya lo tenemos. Y entiendo que ahora es por aquí. Aquí solo te aguarda la muerte. Bien. Importante, ¿eh? Este punto de meditación. Vamos a guardar. Vale, perfecto. Y creo que lo vamos a dejar por aquí, ya que Dathomir es una zona bastante larga. Creo que lo vamos a dejar hoy por aquí y seguiremos en el próximo episodio avanzando en este planeta a ver qué secretos guardaban los cefos. Nos vemos en el próximo episodio y adiós.